Con un par de movimientos, Hulk, como falso 9, destrozó al sistema defensivo de Rosario Central en la victoria de Atlético Mineiro. Hola, ¿qué tal, señoras y señores? Exquisito partido protagonizaron ambos equipos, pero la jerarquía de los brasileros pesó más. Una pena, porque el partido era para ganarlo. Pero Gabriel, ustedes lo ganaron. ¿En qué canal lo viste? Bueno... Totalmente descolocado estoy, ¿eh? Qué sé yo. Bueno, a ver, vamos a seguir. Antes de mostrarles lo que fue este rol que tuvo Hulk como falso 9, quiero que sea poner un poco en contexto y hablarles de los planes que tuvieron cada equipo. Y empezando por el local, hay que decir que Milito paró a su equipo con la posesión en un 3-5-2. Y la verdad que le salió bastante bien, ¿no? Porque tuvo un 78% justamente del tiempo en la primera parte. Y la verdad, con bastante paciencia y moviéndola de un lado al otro. Muchas veces los equipos que tienen mucha posesión, y ni hablar si son locales, tienen como esta... cometen esta virtud de ser ansiosos, de querer por ahí apurarse en algún pase, o en vez de querer darle un pase, no sé, un defensor, un volante y un delantero un poco progresivo, no, quieren ir directamente a un defensor, un delantero, y no siempre se puede, más cuando el rival está muy replegado. Sin embargo, acá sí, el Mineiro tuvo mucha paciencia, insisto, para moverla de un costado al otro, y más que nada, con las conducciones de Jemerson, o Jemerson, no sé cómo ustedes le dirán, yo por ahí en este video le diga Jemerson y Jemerson, o sea, qué sé yo, puede pasar. Pero la idea básicamente era generar un 6 contra 4 en la zona media, sobre todo con la subida de Jemerson, la conducción de él como central, sumado a Scarpa, a Bataglia, a Franco, a Saracho y a Arana, contra Martínez, Ortiz, O'Connor y Malcorra, que a veces bajaba para ayudar también a los volantes en esa zona de la mitad de la cancha. Y el objetivo era simple, ¿no? Porque Mineiro, cuando tuvo tanta posesión, por el hecho de que justamente cada jugador tenía un compañero cerca y tenía muchas opciones de pase, entonces siempre tenía a quien dársela, y cuando la perdían la recuperaban muy rápido porque estaban muy cerca de la pelota. Entonces, claro, cortaban al toque, la volvían a recuperar, volvían a jugar, la movían, la perdían, cortaban al toque, la volvían a jugar, y se repetía este ciclo todo el tiempo. Claro, el plan de Russo fue diferente, fue bastante diferente, fue más bien todo lo contrario. Paró a su equipo en un 4-3-3, básicamente con la misión de esperar. No, tampoco reviste demasiada ciencia esto. Campas, Malcorra y Cervera estaban presionando a los tres centrales que tenía Mineiro. Perdón, mosquitos que me vuelan así y me desconcentran el video. Decía que Campas, Malcorra y Cervera eran los que formaban la primera línea de presión de los centrales de Mineiro en la salida. Y Malcorra era el que tenía la misión por ahí de bajar un poco más y ayudar a los volantes para no quedar tanto en inferioridad numérica en la mitad de la cancha. Así entonces, el equipo argentino le cedió pelota y terreno al brasilero, pero lo que más le faltó, porque eso estaba planificado, ¿no? Pero lo que más le faltó fue hacérsela llegar a sus delanteros. Cuando la recuperaban, ¿el objetivo cuál era? Bueno, conectar con Malcorra, conectar con Cervera, pelotazo... para Campas a la espalda de Sarabia. Eso nunca pasaba, por lo que comentaba antes. Como apenas la recuperaban por el central, los brasileños estaban tan cerca, iban a apretarlo y no le daban tiempo a descargar con Cervera o con otro jugador. Por ende la perdían y se reiniciaba atrás el ciclo, y Mineiro siempre tenía la pelota. A lo mejor a Central ahí le faltó un 9 que sea más que pivote. ¿Vieron ese típico jugador robusto, por ahí fuerte, alto, que sabe jugar de espaldas, que descarga para hacia afuera o hacia un volante? Bueno, eso creo que extrañó Central, sobre todo en el primer tiempo, hay que decirlo. Claro, en el segundo tiempo cambió. El Russo cambió su plan con el 0-1 en el marcador. Dijo, bueno, a los jugadores del vestuario le dijo, muchachos, olvidémonos lo que hicimos antes, vamos a buscarlo, sin demasiada vuelta. Y la verdad que más o menos le funcionó, más o menos no, las bolas, le funcionó muy bien. Al principio del segundo tiempo tuvo una chance muy clara con un centro bajo de Campas, que Cervera conectó con un puntapié y Everson se estiró así, le achicó el ángulo de disparo y terminó desviándola al córner. Creo que esa jugada le dio confianza al equipo argentino de decir, che, podemos ir a buscarlo, no somos menos que ellos. Y así se empezó a animar más a Central a buscarlo, a ir a pretender el empate. Y creo que la clave estuvo sobre todo en el marcaje hombre a hombre y en la presión orientada hacia los costados. Me explico, cuando por ejemplo Sarabia la tenía cerca de la línea lateral, Campas iba a asfixiarlo. Después,
Bataglia se ofrecía a jugar y Malcorra estaba al lado de él evitando ese pase. Si después Silemos aparecía por atrás para ofrecerle un pase justamente hacia atrás, te aparecía Cervera o Martínez Dupuy, que después entró en el segundo tiempo, para impedir eso. Si después Scarpa quería hacer, le decía, che, estoy acá en el costado, abrila para mí, saltabas antes y le cortaba cualquier posibilidad. Entonces, o se la jugaba, en este caso Sarabia, y perdía el duelo, o tiraban pelotazo, y como Minero ya estaba bastante retrasado, terminaba esa pelota en Quintana y en Mayo, y así se reiniciaba el juego. Con Central parado y plantado en campo contrario. Y así llegó el empate, una presión tras pérdida en el otro sector en el que participaron Coronel, Giacone y Malcorra, que terminó definiendo con un gran remate de zurda de primera para el empate de su equipo. Ahora bien, ¿por qué yo les decía de que Hulk destrozó como falso 9 al sistema defensivo de Central? Bueno, porque tenía la tarea, la misión que le dio Milito, de descolgarse hacia la zona de volantes para generar además esa superioridad. Y acá los equipos, cuando juegan con un falso 9, tienen dos posibilidades. Los centrales, ¿no? Tienen dos posibilidades. Hasta ahora no se conoció en el mundo ninguna otra opción. No hay tres. Hay dos nada más. ¿Qué son estas? El central más cercano al 9 o puede dejarlo, que el 9 vaya a la zona de volantes y por ende ese va a ser el hombre libre a recibir la pelota. Pero bueno, vos te quedás acá en tu posición y la protegés. Evitás de que un jugador se filtre por sorpresa y qué sé yo. O decís, bueno, salto con él y acá pasan dos cosas. O lo anticipo y recuperamos la pelota, o bueno, le hago falta. O la otra posibilidad es, bueno, no se la puedo sacar, perfecto, que juegue de espaldas, pero que no se dé vuelta, impido que se dé vuelta. Así, así nomás. Bueno, Central decidió la opción más conservadora, ¿no? Decir, bueno, esperemos, no vayamos a sobre Hulk. Mayo, que era el que estaba más cerca de él, decidió no exponerse. Después, en el segundo tiempo, sí, Quintana por ahí iba a ser más agresivo sobre él y iba a disputar la pelota, incluso hubo algún altercado entre ellos dos, pero bueno, creo que Central corrigió también eso de cara a la segunda etapa. Creo que también fundamentalmente por los marcajes hombre a hombre que hizo. En un momento, si vos estás perdiendo y tenés que ir a buscarlo, bueno, hay que ser más agresivo. Esto es así, ¿no? No puedes esperar que el rival haga todo, no hay que ser tan conformista. Y Central hizo bastante bien esa faceta. Pero bueno, así llegó. Antes de hablar del gol, quiero decir de que, aparte de esto, Mineiro tenía algo muy importante, que era que sus jugadores, cuando tenían la posesión, no tenían posiciones fijas, justamente. No tenían posiciones fijas. O sea, te aparecía Franco. De adentro hacia afuera, Saracho se paraba entre líneas, entre Mayo y Coronel. Después tenías, cuando Hulk bajaba, tenías a Scarpa, que podía hacer el falso 9. Y si no era Scarpa, era Paulinho. Y si no, entre Paulinho y Scarpa se repartían el extremo derecho. Era así de muy difícil encontrar referencias. Era bastante difícil encontrar las referencias y que Central, al principio, como marcaban zona, no detectaba a esos jugadores que se movían todo el tiempo. Después ya sí, con el hombre a hombre era mucho más fácil porque, bueno, vos sos mi marca, listo, vos estás para allá, te sigo para allá. Vos te vas para allá, te sigo para allá. O sea, no era muy difícil. Bueno, y si yo te pierdo, te perdí yo. Pero era un poco más ordenado en ese sentido y creo que Central lo hizo mejor porque también ganó bastantes más duelos en el segundo tiempo. Entonces, como decía, así también llegó el primer gol del partido, porque Lemos condujo desde la mitad de la cancha, avanzó unos metros, ganó altura, y el que bajó altura justamente fue Hulk, que recibió en esa zona, como decía, desde tres cuartos a la altura de los volantes de Central. Ahí ningún central lo siguió, justamente ningún central, ningún zaguero de Central, de Rosario Central, y Hulk la abrió para Arana. En ese momento, los defensores de Central y también Ortiz y Martínez se replegaron todavía más contra su área. Entonces Arana vio que Hulk seguía solo en tres cuartos y se la devolvió hacia adentro. ¿Qué pasó acá? En ese momento, Paulinho, que estaba en el extremo derecho, hace la diagonal hacia adentro. Sandes, que lo seguía, decide también seguirlo. No es que dice, bueno, eso es problema de Centrales, listo, yo me quedo en mi posición. No, lo sigue. Entonces Paulinho arrastra a Sandes hacia adentro y libera a Scarpa, que estaba por afuera. Le deja el carril exterior libre para él. Entonces, ¿qué pasa? Hulk se esquiva a Ortiz, lo gambetea y mete un pase filtrado, pero hermoso, para ex jugador de Palmeiras, que termina así haciendo el primer gol del partido. La verdad que fue una pena que Central no pudiera mantener tampoco el tiempo del empate, ¿no? Milito decía algo en conferencia de prensa, que estoy totalmente de acuerdo, que dice, conseguimos rápidamente el segundo gol por la jerarquía de nuestros jugadores. Y fue así. Porque en el segundo fue un cambio de frente de Jemerson para Scarpa. Después Scarpa se la da a Paulinho y él parte como de la posición de centro derecha, cerca del área, pero un poquito más atrasado. Y va hasta la centro izquierda, por así decirlo.
el medio del doble 5 y nadie se la puede sacar. Después sí, activa a Igor Gómez y bueno, el abre para Arana, centro bajo. Y después Paulinho otra vez, se filtra primero a la espalda de Mayo, controla con la derecha y define con la zurda en el área chica. Eso es calidad individual, eso es técnica. Y eso justamente te demuestra de que... Yo pienso en esto también, ¿no? Milito en Argentinos le empataba en el partido y era muy difícil que lograra otra vez ir a buscarlo y otra vez convertir, ser efectivos, porque eso te lo da la técnica individual de los jugadores. Argentinos por momentos te lo podía compensar con una gran labor colectiva, pero para eso necesitas que todos los jugadores estén enchufados en su buen momento, bien físicamente, mentalmente, preparados para ese momento de dolor que es sufrir el empate. Y en cambio, cuando vos tenés la técnica, ya tenés cosas más resueltas, porque tenés el pase ya resuelto, el control primero que nada, el control de la pelota resuelto, que te ahorra tiempo sobre todo, y te ahorra que cuando el rival viene a marcarte, si vos tenés que controlarla en dos momentos, la controlo de vuelta, ya está, tenés el defensor encima. En cambio, cuando la controlás en un solo toque, el rival sigue estando más lejos, tenés que esperar hasta, necesita mejor dicho, más recorrido para alcanzarte, y si vos la largás justo, bueno, ya la pelota avanzó, el equipo tuvo profundidad. Eso es la técnica, eso es la calidad. Y ahí se reflejó la jerarquía de Atlético Mineiro sobre Rosario Central. Así que bueno, quería hacer un poco este análisis, este resumen, esta síntesis del partido. Me gustó mucho la verdad el partido, hay que decirlo. Y me gusta también explicar un poco el juego más allá de comentar cosas así, por ahí más burdas o un poco más que se ven en otros lados. Cada cual hace lo que quiere, súper respetable. Yo ofrezco esto. Es cierto que hubo una jugada de, creo que fue también de Henderson, un posible codazo en el área. Va, posible de las bolas. Fue un codazo en el área que no le cobraron un penal a Central en el final del partido, que sí, era para cobrarlo. Y ahí Central tenía la chance de decir, bueno, che, tenemos un penal a favor, mirá si lo empataban, y terminaba 2-2 la cosa. Bueno, no fue así, pero por lo menos Central dejó una buena imagen, un primer tiempo donde Mineiro fue mejor, un segundo donde Central terminó siendo el que impuso las condiciones y al final, bueno, se lo llevó por ahí el equipo que tenía y que tiene más jerarquía. Así que bueno, como siempre digo, voy a cerrar este video como siempre lo pido, es que si les gustó, disfrutaron, la pasaron bien, entonces les pido que me dejen su like, se suscriban al canal, porque de paso eso ayuda a que el algoritmo siga potenciándonos cada vez más, también de que dejen un comentario abajo de qué les pareció el partido, si les gustó Central, coinciden con lo que yo dije, algo sobre Hulk o otra cosa del partido, nada que ver. Che, pibe, estás equivocado. Bueno, puede ser. Los leo, ¿por qué no? Podemos debatir ahí tranquilamente. Si quieren compartirlo para también que el canal siga teniendo más difusión, yo, la verdad, súper agradecido. Leo sus comentarios y los respondo. Por ahí a veces me cuesta responder en el momento, pero lo voy leyendo y lo voy respondiendo. Así que bueno, dije suscribir, like, síganme en mis redes, me olvidaba de eso. Siempre son cosas que uno se olvida, qué sé yo. Así que bueno, ahora sí, cierro sin nada que decirles. Entonces, nos vemos en el próximo video. Buenas noches. Y vaya enorme ya. Muchas gracias.